Amigos, abrimos el tercer y último bloque del programa y te mostramos una recorrida que hicimos por las movidas rockeras que se generan cada fin de semana en San Juan. Estuvimos en la estación San Martín y te mostramos parte de lo que fue el concurso Capital Rock. Nos fuimos hasta Brujas Bar y te mostramos por dentro la fiesta ramonera con un homenaje con las bandas del género a la banda del pan rock mundial. Y para el final nos trasladamos con todo el equipo de producción de Desenfocados hasta Valle Fértil y te mostramos por dentro el Día Nacional de la Juventud. Todos nos vemos buscando ir a mar. Solo Shock y nos invitaron a cerrar la tercera etapa del Capital Shock. Organizando un sueño. Desenfocados, somos Making Monsters y estamos celebrando 40 años de los Ramones. En este evento participan bandas como Héroes de Nadie, Loca Motora y Problemas Internos. Y bueno, espero que disfruten de esto como citando nos costó a nosotros. ¡Let's go! ¡Let's go! ¡Let's go! ¡Let's go!
Soy Marcos Andino, director provincial de Juventud del Ministerio de Desarrollo Humano del Gobierno de San Juan. En el día de la fecha, 16 de septiembre, Día Nacional de la Juventud, hemos trabajado desde el Gobierno de la provincia un operativo de abordaje en conjunto con el Ministerio de Salud, con el Ministerio de Gobierno y por supuesto que con todo el equipo del Ministerio de Desarrollo Humano. Y bueno, y una serie de charlas y de difusión y de promoción de derechos que tienen que ver con, fortalecer los jóvenes, con que los jóvenes sean sujetos de derechos y de capacidades. Y bueno, la idea es poder finalizar a partir ya de las 15 horas con un recital de bandas, ¿sí? Bandas locales, por supuesto, porque Valle Fértil tiene muy buenas bandas. La idea es que los chicos se muestren, que bueno, que la misma sociedad del departamento los reconozca. Sé que te das a las 9. Hola amigos de Desenfocados, nosotros somos Paranoia y bueno, mi nombre es Rocío Guzmán, soy la guitarrista del grupo. Hola, mi nombre es Florencia y bueno, el instrumento que toco es la batería. Mi nombre es Karen Díaz y el instrumento que toco es soy voz y toco la guitarra también. Mi nombre es María de los Ángeles, soy la bajista de la banda. El estilo que tocamos es rock alternativo, bueno, algo de nacional y estamos implementando ahora en internacional. Somos, bueno, la primera banda de rock femenina porque de por sí nosotros, bueno, somos compañeros último año, sexto año y la verdad que surgió esta idea a partir de que las cuatro nos gustaba mucho el rock. Ya hemos comenzado a componer canciones, hoy vamos a presentar una de ellas que se llama Cadena Perpetua. Porque es un proyecto que en sí, acá en el departamento es único, es la única banda de rock femenina y no hay muchas en sí, así que queremos llevar adelante. Esperamos que les guste. Muchas gracias. Que sea rock. Referencia a la noche de los
lápices, pero la idea es que gráficamente el mural comunique que, bueno, que los sueños pueden seguir adelante, que los jóvenes tienen sueños y los pueden cumplir. Nosotros somos Kinos Banana, estamos a punto de subir a tocar para el Día Nacional de la Juventud. Muy emocionado de estar acá y muy contento de venir a compartir nuestra música. Si te veo, amor, del otro lado yo voy a cruzar. Todo lo que tengo. Voy. Un carnaval, un río bravo, una casa en otra mano, un espiral. Abandonado la oscuridad, del corazón yo voy andando de tu mano. Fanáticos del sonido, final para este nuevo encuentro con la música a través de la pantalla de Canal 5. Nosotros volvemos el próximo sábado, como ya es una sana costumbre, para seguir agitando la tele de San Juan. Agradecer a los amigos de Qué Bien Te Ves por las remeras que estoy luciendo en cada envío a través de la tele de San Juan. Gracias a todos por estar ahí. Nos vemos el próximo sábado. Recuerden, esto fue Desenfocados, la reunión semanal del rock.